Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estoy feliz porque les tengo una blusa muy bonita que me encantó tejer para ustedes y yo sé que ustedes también la van a tejer. Aquí les voy a dejar el paso a paso para que la tejan en la talla que ustedes quieran. Yo les di el material y todos los datos para una talla XL como yo o L que soy, pero vean qué bonita se ve muy elegante, me encantaron los colores, estos colores me fascinan, pero si quieren ustedes pueden tejer el color que ustedes quieran, la pueden hacer combinada, la pueden hacer en un color liso. También las invito a que la tejan larguita como si fuera un vestido o un faldón o un blusón y les va a quedar muy muy linda, ¿les gusta? Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Materiales para tejer esta blusa, yo voy a ocupar 400 gramos en este color turquesa y 100 gramos de otro tono que le combine. Van a ser 500 gramos en total, es una hilaza de grosor medio que vamos a ocupar con un ganchillo del número 3.5. Esta talla de blusa va a ser talla XL. Pues ahora sí, comenzamos. Voy a iniciar tejiendo una cadenita que mida lo ancho de nuestro pecho bajo. Haz de cuenta, una cadenita que mida abajo de nuestro busto. Pero vamos a hacerla un poquito ancha. Yo creo que nos las vamos a medir arriba del busto. ¿Para qué? Porque como va a ir toda la parte de arriba tejida, no sea que le hagamos más pequeñita y luego nos apriete en la parte del busto. Entonces vamos a hacer cadenitas. Yo voy a tejer 190 cadenas para talla XL. Al terminar vamos a cerrar con un punto deslizado. Yo lo voy a hacer en escala porque ya tengo mi lienzo hecho. Nada más les quiero enseñar cómo va a ir. Vamos a cerrar así. Esto nos tiene que dar vuelta alrededor de nuestro busto, ¿sí? Un poquito justo, porque ya ven que siempre el tejido da de sí. Tres cadenitas y vamos a tejer un punto alto arriba en cada cadenita, en cada punto. Si tejimos 190 cadenas, tenemos que tener 190 puntos. Quieren, pueden ir pisando su hebrita de inicio para que ya de una vez la rematen y así nos vamos a ir tejiendo. Yo voy a tejer los puntos altos de tres sacadas para que me queden un poquito más larguitos y podamos terminar más rápido. Miren, al terminar la vuelta vamos a unir con un punto deslizado y vamos a subir tres cadenitas. Y volvemos a tejer lo mismo, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo vuelta, 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 hasta llegar de la parte de abajo de nuestro busto a la sisa. Yo ya tengo hecho mi lienzo y siento que me quedó muy ancho. Yo puse 190 cadenitas. Ahorita les voy a decir, no tengo mi cinta en este momento, pero en cuartas tengo una, dos y un pedacito, ¿sí? Es de ancho y tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Miren, para que quede esta rayita, vamos a tejer así los puntos. Vamos a tomar aquí, vamos a dejar esta hebrita por encima y vamos a tomar el punto, la hebrita de atrás, pero como sesgadito para tomar dos hilos, ¿ya vieron? Pues si nada más toman un hilo, se hacen hoyitos y no se ve bonito. Entonces vamos a tejer así y así de esta manera les va quedando esta rayita. Si no les gusta, pues tomen el punto completo, ¿sí? Bueno, a mí sí me gusta, entonces lo tejí así y vamos a dejar este lienzo así. Esto es de abajo de mi busto a la sisa. No quiere decir que esto es lo que me va a tapar mi busto. Todavía vamos a hacer la parte de arriba. Miren, cuando ya terminemos, vamos a sacar la mitad de nuestro lienzo. Es que yo aquí ya me adelanté con la espalda. Y yo voy a dejar 12 puntos sin tejer de cada lado. Tenemos que contar que tengamos los mismos puntos adelante que atrás. Si sobran algunos, los metemos adelante porque ya saben por el busto. Bueno, ya que tenemos eso, vamos a empezar a tejer en recto la espalda. Voy a enseñar. Aquí sí me tuve que ir y venir y por eso queda así la puntada, pero ya con la planchada ya va bien. Miren, a partir de aquí voy
Vengo, voy, vengo en recto, ya no en circular, porque ven, esto ya vamos a empezar a tejer por separado. Primero la espalda, luego un frente y luego otro. Entonces ya tejí y yo tejí en recto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas. Y luego nada más con 25 puntos tejidos más, miren, de cada lado para marcar una leve ondita para el cuello de la parte de atrás, ¿sí? Entonces son, ¿cuántas les dije? Ya se me olvidó. Vamos a volver a contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son 15 vueltas que yo tejí más dos más, únicamente con 25 puntos de cada lado para formar la parte del cuello de atrás. Ahora voy a empezar a tejer el frente. Voy a tejer primero yo mi frente y ya luego con ustedes tejo el otro frente para que les enseñe a disminuir la parte del cuello. Si no les gusta tan escotado, podemos tejer unas vueltecitas más así y ya en unas tres vueltas empezamos a hacer el cuello B para que no nos quede muy escotado. De todos modos, no se preocupen, lo podemos hacer desde acá y en caso de que nos quede muy abierto y no les guste, luego podemos poner una orillita de gancho para reducir un poquito el escote y nos va a quedar muy lindo. Miren, ya tengo el primer frente, lo hice y le hice la puntada diferente porque como vamos y venimos ya no me quedaban estas costillitas que me gusta. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo lo tejí. La espalda la tejí de la forma tradicional y miren, se ve diferente. Bueno, ya la voy a dejar porque ya la terminé, pero esta de acá sí quise que quedaran todas las costillitas. Y al mismo tiempo íbamos disminuyendo un punto por vuelta. ¿Y qué creen que me quedó exactito? Al final me quedaron 25 puntos, que eran los que yo quería que tenía en la espalda, y 25 puntos en el frente. Me fui disminuyendo un punto por lado. Si ustedes llegan, por ejemplo, aquí, que ya tienen los mismos puntos de acá, pues pueden seguir en recto, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a empezar y vamos a empezar a tejer a partir de aquí, de donde tenemos el marcador. Vamos a amarrar el hilo. Aquí. Vamos a amarrar nuestro hilo y vamos a empezar a tejer. Bueno, aquí no va a haber ningún problema porque aquí estamos tejiendo por el lado derecho y nos va a quedar la costillita como acá. Pero les voy a decir cómo vamos a comernos el punto. En todas las vueltas nos vamos a comer un punto. De ida y de regreso siempre un punto únicamente del centro. Aquí de la orilla nos vamos a ir en recto. Vean, me fui en recto. ¿Sí? No disminuye más que en la parte del cuello. Entonces, vamos a brincarnos un hoyito y nos vamos acá. Para que no quede el hoyito así, ahí vacío, vamos a tomar estos dos puntos juntos para que no se vea ahí el hoyito, ¿sí? Como que metemos el gancho en los dos y ya disminuimos ahí uno. Acuérdense que estamos tejiendo costillita, vamos a seguir tejiendo igual, tomando dos hilos por la parte de atrás. Voy a ir hasta acá, hasta donde esté el marcador, y me regreso. Y cuando llegue acá nos vemos para que les diga yo de qué manera vamos a tejer para que nos quede costillita. Miren, ya terminé la vuelta. Ahora volteamos el tejido. Y vamos a empezar a tejer por el lado revés. Pero acuérdense que les dije que quiero que vaya quedando la costillita. Entonces subimos tres cadenitas. Y vamos a tomar este hilo y este, ¿sí? Que son los que tomamos cuando tejemos por el lado derecho. Y tejemos nuestro punto alto normal. Tejemos este y este, ¿sí? Si ustedes ven, es sencillo, nada más que, bueno, para poder seguir teniendo la misma puntada, pues le vamos a hacer así.
Ahorita les voy a enseñar cómo me va quedando. Miren, ya va quedando la costillita, ¿sí? Entonces así vamos a hacer. Del lado revés vamos a tomar estos dos hilitos de enfrente y cuando vengamos tejiendo del lado derecho vamos a tomar los dos de atrás, este y el de atrás. Y nos vamos a ir disminuyendo de este lado dos puntos. Cuando terminemos tejemos este y aquí si nos brincamos este tejemos acá. Cuando empecemos vuelta, vamos a tejer las tres cadenitas y vamos a tomar este punto y este junto, ¿sí? Para que nos quede de los dos hoyitos se haga uno. Y así es como vamos a ir disminuyendo hasta tener la altura que nosotros necesitemos, como le hice acá, vean cómo me quedó. Miren, como vamos de derecho y revés y llevo esa puntada como que se enrosca tantito, pero no se preocupen, ahorita que terminen de tejer todas las vueltas y que ya acosamos nuestros hombros, ya le vamos a dar una puntadita de medio punto y entonces ya no se va a doblar. Y ya saben que aquí en la manga, pues vamos a tomar la parte de la manga. Miren, vamos a hacer de cuenta que ya terminamos los dos frentes, que ya cosimos los hombros, que ya nos medimos la blusa y que nos gusta cómo quedó el cuello y todo, y vamos a empezar a tejer la manga. Se va a tejer la manga como esta puntada, vamos a ir en círculo, pero fíjense que, bueno, quitamos el marcador para que ya veamos qué ancho queda. Y entonces, miren, yo para tomar el ancho de mi manga, con la parte de acá de abajo de mi blusa, me mido cuánto mide mi brazo de ancho, ¿sí? Por ejemplo, mide esto mi brazo, aquí queda bien mi brazo, entonces cuento cuántos puntos son, suponiendo que son 30 puntos altos, entonces distribuyo mis 30 puntos altos en este espacio, deben de ser 15 de este lado y 15 de este lado, que yo creo que van a ser más, no creo que sean. Y ahorita lo voy a hacer y les voy a decir cuántos puntos me quedaron, pero les estoy enseñando de qué forma yo mido mi bracito y cuento los puntos y así me queda exactito el ancho de mi manga, ¿sí? Entonces voy a medirme, voy a empezar a tejer los puntos, les enseño cómo me va quedando y voy tejiendo vueltas y vueltas. Y es una manga corta, porque acuérdense que después ya viene la puntada calada y entonces vamos a poner una manguita corta nada más. Bueno, entonces voy a terminar el otro frente, voy a coser mis hombros. Acuérdense que nos deben de quedar los mismos puntos de la espalda, que son 25, o si ustedes ponen 20, los que ustedes pongan, debe de quedar lo mismo en el frente que en la espalda para coser las dos partes. Y entonces ya nos vamos a las mangas. Ya tengo cosido los hombros. Miren, me quedó perfecto. Ya me lo medí, me quedó bien de ancho. Todo está perfecto. Ahora vamos a iniciar tejiendo la manga igual con la puntada de punto alto. Y ya me medí, acuérdense que les dije que nos íbamos a medir con esta parte de abajo, nuestro bracito, cuánto medía de ancho. Ya me medí y son 70 puntos. Entonces voy a colocar 35 de este lado y 35 del otro lado. Igual, puntos altos, ¿sí? Vamos a calcular y los vamos a ir distribuyendo a que nos quedan los 35. Y entonces, sí es importante, hermosas, que yo ya van dos veces que lo desbarato, porque primero me quedó muy apretado, lo desbaraté y ya le aumenté y me quedó muy ancha. Entonces, ahorita ya calculé y vamos a tejer 35 puntos de cada lado para que en total me den 70. Entonces, vamos a ir viendo cómo los ponemos, si es un punto por vuelta, o sea, de aquí a acá sería una vuelta. Entonces, ponemos un punto en medio y uno en la orilla, pero no todas las veces, porque algunas veces, si no nos queda muy ancho, entonces vayan calculando. Por ejemplo, yo ahorita sí voy a poner uno aquí en medio, y otro en la unión de las vueltas, pero en la otra vuelta no, en la otra vuelta me voy a brincar hasta acá. Miren, en las vueltas que están más chaparritas, ahí puede ser que nos brinquemos
para que no nos vaya quedando ahí un hoyito tan grande. Si ven que es el hoyito muy grande, hagan el secretito que les enseñé cuando disminuíamos, que cogíamos, tomábamos el punto aquí, ay Dios mío, y luego nos íbamos al otro punto, como que cogen dos puntos a la vez, y entonces ya no queda el hueco tan grande, ¿sí? Miren, ya abarca dos hoyitos. Bueno, pues nos vamos a ir así, punto por punto, a que nos quede el ancho que nosotros necesitemos. Yo voy a poner 70 puntos. Aquí cerramos y volvemos a subir como lo hacíamos. Y vamos a tejer nuestra manga. Vamos a ver qué tan larguita necesitamos. Yo voy a tejerlas. Ahorita les digo con cuántas vueltas me quedé. Ya después de lo de la manga y todo esto que estamos tejiendo con puntada cerrada, ya viene lo más divertido, que es tejer la parte del faldón caladito y también la parte de las mangas. Ya terminé mi manga y miren, nada más tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Ustedes mídanselo si quieren más vueltas más, pero acuérdense que este tejido que es muy cerrado se lleva mucho, mucho estambre. Entonces también prevengan, nada más es un pedacito para que luego ya pongamos lo calado. ¿Sí? Bueno, los mismos puntos y las mismas vueltas deben de ser en el otro lado, en la otra manga. Ahora vamos a empezar a tejer todo lo que va calado. Lo mismo que vamos a hacer en la parte de abajo, también lo vamos a hacer en las mangas. Miren, yo ya me adelanté tantito, les voy a enseñar con una de las mangas y vean qué bonito se ve. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer juntas la parte de abajo. Esto es lo mismo, las mismas vueltas de casitas, dejando los mismos puntos, todo es lo mismo abajo que en las mangas. Entonces vamos a empezar a tejer, se van formando unas piñas muy bonitas, vean, y se ve muy lindo. Si ustedes quieren poner otra puntada, lo pueden hacer. Acuérdense que uno puede tener libertad en cambiar las puntadas o cualquier otro abaniquito que le guste más lo puede hacer. Yo les voy a poner esta que trae la foto que me hicieron favor de compartirme, pero pues ustedes pueden poner otra si quieren. Bueno, vamos a empezar tejiendo por la parte de abajo. Ya amarré mi hilo, aquí luego remato estos hilitos y vamos a subir tres cadenitas. Vamos a tejer un punto en cada lazada, en cada puntito, son tres puntos altos y tres cadenitas. Dejamos un hoyito nada más y volvemos a tejer nuevamente tres puntos altos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Sobre esta vuelta es donde se va a empezar a tejer las piñas que les enseñé, que es la puntada calada, así es, dejando un hoyito. Vean cómo va quedando. Bien, ya terminé la vuelta y ahora vamos a tejer puntos cargados. Vamos a tejer punto sobre punto. Es 1, 2 y 3. Y luego aquí vamos a tejer 1, 2 y 3. Ya llevaríamos 6. Luego 3 serían 9 y 3, 9, 10, 11, 12 y 3, 15. Tenemos que tejer 15 puntos cargados, punto sobre punto, y aquí donde está la cadenita, cadenita sobre cadenita. Aquí, 1, 2, a ver, ya llevamos 3, 6, 9, 12 y 15 puntos. Ahora, 10 cadenitas, 3, 4, ah no, perdón, 6 cadenitas, 2, 4, 5, 6, doble lazada y nos vamos, dejamos esta casita y nos vamos acá. Y vamos a tejer 5 puntos largos. 1, sacamos 1, 2, 2 y 2, 2. 3, 4 y 5 puntos largos.
Nuevamente 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dejamos una casita. Y aquí volvemos, fíjense, nada más tiene que quedar una casita cerrada y una casita abierta. Y empezamos a tejer nuevamente nuestros 15 puntos cargados. Son medios puntos cargados. Son 2, 3, 4, 5, 6. Miren, así nos vamos a ir tejiendo. 15 puntos, 6 cadenitas y 6 puntos largos. 6 cadenitas y 15 puntos cargados. Y luego 6 cadenitas y 5 puntos largos. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Ya terminé la primera vuelta de la serie de piñas. Y quiero decirles que al final me quedaron 1, 2, 3, 4, 4 espacios. 2 llenos y 2 vacíos. Entonces lo que hice fue repartir, miren, aquí en unos espacios de hoyito de hoyito vacío puse nada más 2 y en otros puse 3, ¿ya vieron? Entonces en unos 2, en unos 3, aunque el abaniquito a veces me quedó en casita llena y no en la vacía como habíamos quedado. Pero repártanlos así para que les quede la terminación como debe de ir. Acuérdense que deben de ir los 15 puntos más el abanico. 15 puntos más el abanico y ustedes reparten, acomódanlo de tal manera que les quede exacto esto, ¿sí? Bueno, la segunda vuelta vamos a disminuir. Ay, Dios mío, ¿dónde dejé? Vamos a disminuir 2 puntos por vuelta. ¿Se acuerdan que eran 15 puntos de punto cargado? Ahora vamos a poner 11 puntos. Vamos a quitar 2 de este lado y 2 al final. 2 al principio y 2 al final. Entonces me voy a deslizar y voy a empezar aquí. Hago una cadenita y empiezo. 1. La cadenita no la contamos, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Aquí eran 15, ahora vamos a poner 11. Vamos a poner, en lugar de 6 cadenitas, vamos a poner 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos doble lazada y arriba del abanico vamos a tejer en esta parte 3 puntos altos. Tomando costillita igual como estábamos tejiendo en la parte de abajo, ¿sí se acuerdan? Tomando la parte de atrás de la cadenita para que quede esa rayita. Son 2 y 3 puntos altos, punto sobre punto. 3 cadenitas. Y nuevamente 3 puntos altos. El punto del medio lo vamos a compartir para que nos alcancen. Porque acuérdense que tejimos 5 puntos largos y arriba vamos a tejer 6. Entonces el del medio va a compartir hoyito, va a compartir espacio. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Y 3 de este lado. Sacamos 1, 2, 2 y miren cómo queda. Este hoyito del medio comparte. Nuevamente 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y quitamos 2 puntos al inicio y empezamos contando a que nos queden 11 puntos, ¿sí? Y así nos vamos a ir. 11 puntos cargados y el abaniquito compartiendo hoyito. Y en esta parte de acá 8 cadenitas. Hasta terminar la vuelta. 8 cadenitas y terminamos la vuelta. Ahora, la siguiente vuelta, fíjense, ya vamos, sin contar la de casitas, es 1 y 2. Vamos a seguir tejiendo. Ahora, vamos a quitar 2 puntos de cada lado. Acuérdense, primero eran 15, luego 11 y ahora vamos a poner 7.
nos deslizamos un punto, tejemos una cadenita y empezamos. Uno, dos, acuérdense que nos comemos dos de cada lado. Tres, cuatro, cinco, seis y siete medios puntos con lazado, medios puntos cargados. Ahora vamos a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Y nos vamos al abanico. Ya estoy tejiendo la manga, si ustedes se fijan. Entonces vamos a tejer punto sobre punto. Acuérdense, dejando costillita con doble lazada. Tres cadenitas y nos vamos a ir al centro del abanico y dentro del abanico vamos a tejer los cinco puntos altos, largos, perdón. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco puntos largos, tres cadenitas y nuevamente. Siempre lo que hagamos de este lado lo vamos a hacer de este. Y de este lado vamos a tejer tres puntos largos, punto sobre punto. Uno, dos y tres. Ahora tejimos 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Lazada, dejamos dos hoyitos que serían 1 y 2 y prendemos acá. Y vamos a tejer nuevamente 7 puntos cargados, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, aquí del lado de la manga me quedaron abanicos 1, 2 y 3, para que ustedes más o menos tengan. Y ahorita les digo de la parte del cuerpo cuántos son los que me quedaron. Acuérdense que las dos mangas deben de estar igual. 10 cadenitas y prendemos y terminamos la vuelta. Ahora la siguiente vuelta es la número 1, 2, 3, la número 4. Nos vamos a deslizar un punto y ahora vamos a tejer 3 puntos cargados. 1, bueno, tejíamos siempre una cadenita, perdón. Es uno, dos. Acuérdense que quitamos dos puntos de cada lado. Si eran siete, pues ya nada más nos quedan tres. 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Volvemos a hacer doble lazada y nos vamos a tejer punto sobre punto. Acuérdense, son tres y los vamos a hacer largos. Y doble lazada, entramos, salimos, sacamos uno, dos, dos y dos. Tres cadenitas y vamos a tejer aquí el abanico abierto con las tres cadenitas en medio. Acuérdense que el punto de en medio comparte el hoyito para el punto del otro lado del abanico. Van dos y tres. Tres cadenitas y nuevamente tres puntos largos. Acuérdense que este comparten espacio. Tres. Ahí
perdón. Entonces, acuérdense que lo mismo que tejemos de este lado, lo tejemos acá. Entonces, tres cadenitas y volvemos a tejer punto sobre punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. 10 cadenitas y 3 puntos cargados. 10 cadenitas, 3 puntos cargados. Y el abanico igual, punto sobre punto y en medio el abanico abierto. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado. Nos deslizamos al centro y vamos a tejer 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y miren, aquí en donde está la hoja, y esta sería la vuelta 1, 2, 3, 4, la vuelta número 5. Aquí en la vuelta número 5 vamos a cerrar estos tres puntos largos, los vamos a cerrar por la parte de arriba, dejando en espera el último paso. Dejando en espera para que se forme una hoja, ¿sí? Cerramos todos juntos y sellamos con una cadenita. Vean cómo nos queda. Después del primer abanico son 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a cerrar siempre. Tres cadenitas y ahora nos toca tejer tres puntos largos, tres cadenitas y aquí en medio estos 5. Ya saben que esto es una vez así, una así, una así, una así. Ahorita nos toca acá. Punto largo. Voy a tejer mis tres puntos, mis 5 de acá y mis 3 de acá y ahí nos vemos para que les diga cómo. Bueno, miren, ya terminé. Cerramos hojita. Tres cadenitas, tres puntos largos, 5 puntos largos, tres puntos largos y aquí al final, acuérdense que siempre hacemos lo mismo que tejemos de este lado. Cerramos la hojita y volvemos a repetir. 10 cadenitas y ya nada más vamos a tejer medio punto en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a tejer medio punto, ya sin cargar, aquí en la parte del medio. Nuevamente, 10 cadenitas, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos a tejer lo mismo, ¿sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta. Aquí cierro mi hojita. Igual que acá. Miren, ya terminé la vuelta y ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí donde cerramos la hojita. Y también ya terminamos esta pirámide que tenemos, que solamente se hace en la primera parte. Ya después ya nada más son puras, vamos a decirle esto, piñas o palmas, que es lo único que vamos a ir tejiendo y vamos a ir copiando el mismo tejido que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a deslizar hasta la parte de arriba, hasta donde está la hojita, con un punto deslizado. También pueden cortar el hilo, pero luego vamos a tener que rematar muchos. Entonces es mejor así, vámonos deslizando con este punto hasta llegar arriba. Miren, es un punto por punto. Flojito para que no reduzcan el tamaño de este arco y se vea igual. Aquí, aquí. Y hasta acá. Vamos a irnos al centro en donde cerramos la hojita, ¿sí? Entonces ahí subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Nos vamos a tejer los puntos largos. Ahora ya vamos a dejar libre. Momentito. Son 4 y 3, 9. No, 4 y 3, 7, perdón. Son 4 para el punto alto más 3 de separación. Entonces son 7 cadenitas y ahora sí vamos a tejer punto sobre punto.
Vamos a ir tejiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que hemos tejido. Acuérdense que vamos a tejer de estas tiritas de tres puntos largos. Aquí ya llevamos una, dos, tres. ¿Y se acuerdan cuántas hicimos aquí para cerrar la hojita? Una, dos, tres. Y en la cuarta. Quiere decir que ahorita vamos a tejer esta vuelta y en la próxima vamos a cerrar esta hojita, que sería en la cuarta, una, dos, tres. Y en la otra sería cerrar hojita. Y aquí siempre vamos a ir tejiendo lo mismo. Una vez abierto, una vez cerrado. Una vez abierto, una vez cerrado. Una vez con cinco puntos y una vez con seis, separado por tres cadenitas, ¿sí? Lo único que va a cambiar es esta parte de acá. Entonces ahorita me voy a ir tejiendo. Bueno, voy a tejer aquí hasta acá y aquí les voy a decir cómo me voy a pasar de una palma a otra. Miren, lo que va a pasar aquí es que vamos a tejer así, vamos a tejer un punto largo arriba de la hojita, vamos a tejer tres cadenitas para pasarnos a la otra hoja y poner el punto largo. Y vean cómo nos va a quedar. ¿Sí? Sí. Déjenme doblar este para que vean. Tres cadenitas y nuevamente vamos a tejer lo mismo que tejimos acá, ¿sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya llegué aquí y acuérdense que subimos con siete cadenitas, entonces vamos a contar una, dos, tres y en la cuarta vamos a prender con un punto deslizado y ya terminamos la vuelta. Ahora, yo necesito empezar a la mitad de aquí, de este espacio. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a deslizar hacia atrás para quedarme acá. Vuelto tantito mi tejido. Hago dos puntos deslizados tomando la parte de abajo de la cadena para que no se me abra. Y ya estoy en medio, ¿ya vieron? Ahora vamos a tejer ocho cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense. 1, 2, 3. Y en la cuarta nos toca cerrar hoja. Entonces cerramos la hoja. Si se fijan que es arriba de esta, una sencilla y luego cerramos. Para que ustedes se vayan guiando con esto. O podemos contar como les había enseñado primero. Cerramos hojita, sellamos con una cadenita, tres cadenitas más y tejemos lo mismo acá, ¿sí? Así como nos toca, tres puntos largos, cinco puntos, tres, cerramos hojita, ocho cadenitas y medio punto a la mitad de los dos puntos largos que están tejidos arriba de las hojitas. Bueno, así me voy a seguir tejiendo toda la vuelta. Bueno, quiero enseñarles que ya de aquí ustedes se van a seguir solitos. Este medio punto es este medio punto de acá. ¿Se acuerdan qué hicimos después del medio punto? Que nos deslizamos hasta la hojita. Es lo que vamos a hacer ahorita. Nos vamos a deslizar hasta arriba de la hojita. Vamos a subir con cuatro cadenitas más tres de separación, siete. Y vamos a terminar la vuelta así, con tres cadenitas, punto largo, tres cadenitas, prendemos. Y entonces, una vez vamos a hacer esta vuelta, una vez esta, una vez esta, una vez esta. Y esta parte de acá, acuérdense que siempre es el abanico grande, una, dos, tres. Y en la cuarta cerramos hojita. Y estos de acá siempre vamos a ir abanico abierto, abanico cerrado, abanico abierto, abanico cerrado. Y así nos vamos a seguir hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Ya los medios puntos que hicimos acá abajo, esos ya no se hacen. Únicamente se hacen la parte de la orilla. Bueno, pues entonces nos vamos a seguir tejiendo así. Nada más vayan copiando su serie, su serie, su serie, hasta tener el largo que necesiten. Miren, si contamos aquí donde fuimos cerrando la primera hojita, una, dos, tres y cuatro, ¿sí? Ese es el largo que tiene mi manga, cuatro hojitas cerradas.
Ahora vamos a hacer un terminado con el otro tono que ahorita lo vamos a tejer junto, pero les quiero enseñar la parte del faldón de la blusa que lo tejí igual. Ahorita les voy a decir con cuántas de estas me quedé. Acuérdense que aquí en la manga fueron 3 y 3 y acá son 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 pirámides y 9 piñas. ¿Sí? Es el ancho de mi faldón. Aquí acuérdense que le voy a meter el color que le combiné. Tejí nada más 1, 2, 3 vueltas y empecé a tejer el otro color y terminé con el oscuro. ¿Sí? También, si contamos las hojitas cerradas, son 1, 2, 3 y 4. Aquí al final ya nada más coloqué un picot en cada uno de los picos para que se hiciera como el terminado. Si ustedes quieren más largo, le pueden aumentar más vueltas. Acuérdense nada más que el material sí va a ser un poquito más. Ahorita vamos a hacer juntas este terminado. Yo le quise poner una vuelta de onditas para que combinara con el combinado de acá y se viera bonito. Miren, vamos a amarrar el otro color. No le vamos a poner medios puntos porque nos va a quedar muy tosco. Entonces yo puse aquí, en donde prendemos, 8 cadenitas y a donde está la hojita. Luego 5 cadenitas en medio del cuadrito, 5 cadenitas el picot, otra vez 5 cadenitas hacia acá. 5 cadenitas, se ve muy bonito este terminado, me gustó. Es que saben que para que haga juego con la combinación que puse para el faldón. Acuérdense, aquí son 5, 5. Y para pasarnos hasta acá vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y prendemos medio punto. En el medio punto. Ahí no entra. Nos va a quedar así. Nuevamente 8 cadenitas. Medio punto. 5, 5. El picot. Y así nos vamos toda la orilla. También se lo hice en la otra manga. Acuérdense que todo lo que tejemos en una manga se lo tenemos que tejer en la otra. Bueno, me gustó mucho. Vamos a rematar todos los hilitos. Ah, me falta el cuello. Miren, en el cuello le puse una vueltecita de medio punto. Y ya si quieren, le pueden poner con el color clarito. Le pueden poner una vuelta de cangrejito. Que a mí me parece una puntada muy bonita, sencilla y elegante. ¿Sí? Se les voy a enseñar a hacer. Ya el medio punto, creo que ya todo el mundo lo sabe hacer. Pero vamos a recordar cómo se teje el medio punto de costilla. Vamos a amarrar el hilo. A ver, déjenme pasar todo mi tejido para atrás. Que lo vean. Acuérdense que se llama medio punto de cangrejo porque nos vamos caminando como caminan los cangrejitos hacia atrás. Si quieren, pueden ir pisando los hilitos. Meten su... Ay, meten su gancho, sacan hebra, ya que tienen los dos puntos en su gancho, lo sacan. Nuevamente meten, sacan hebra, ya que tienen dos hilos en su gancho, lo sacan. Y vamos a ir hacia atrás. Esta puntada queda muy linda, elegante y se ve muy bien. Ay, ahí tiene un nudito. Miren, es muy fácil. Nos vamos tejiendo hacia atrás. Metemos, sacamos hebra, cargamos y sacamos los dos. Y nos va quedando un tipo de nuditos así como este, que se ve muy lindo. Bueno, pues ya con esto terminamos. Hay que rematar muy bien todos nuestros hilitos. Hay que dar una planchadita a vapor muy bien. Y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Si les gustó, ¿verdad que está increíble? Pues a mí me gustó más. Nunca había tejido algo así tan bonito como esta blusa.
Me encantó tenerlas. Recuerden que deben de estar suscritas a mi canal. Me encantaría que pertenecieran también a los miembros exclusivos. Acabo de subir un video muy, muy bonito donde les enseño muchas prendas y platico cosas increíbles. Así que vayan a verlo. Ya está dentro de las membresías. Están invitadas. Y también las quiero invitar a que me regalen un like, a que se suscriban, a que comenten y compartan este video. Bueno, pues ahora sí, las dejo. Nos vemos muy pronto. Y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Nos vemos muy pronto. Adiós.